historia. Son los célebres titanes en el ring. Son los héroes que sueñan con la gloria. Gladiadores que luchan hasta el fin. La victoria al mundo allá proclaman. Los que luchan con fiereza y con fe. Ya resuenan clarines por su fama. De titanes ganada en justa ley. Son mis amigos. ¿La momia? La momia, Pepino y el caballero rojo, Caradagian. ¿Y Sancho? Y el Quijote. Todos son mis amigos. Te creo, te creo. ¡Chao! ¿Qué te pasa, Miguelito? Nada, papá. Estudiar. Vamos. A mí no, ¿eh? Soy tu padre. Te conseguí las entradas. ¿En serio? ¿Y para el domingo? Sí, dos. Y a las especiales, ¿eh? Sos un genio, papá. Sos un genio. Mientras sigas estudiando bien, siempre te conseguiré las entradas. Tomá. ¿Con quién vas a ir? Con Carolina. Bien, que se divierta. Pero ojo, ¿eh? A no descuidar tus estudios. ¿Y ahora cómo hago yo para ser amigo de ellos? Miguelito los conoce. Y si son amigos de él, son amigos míos.
¿Será cierto? ¿O Miguelito es un mentiroso? Presenciando sin lugar a dudas escenas que nos llenan de verdadero regocijo, dada la capacidad técnica puesta de manifiesto siempre por el campeón europeo José Luis y la resiedumbre del italiano El Bersaglieri. José Luis, el campeón español, trabajando muy bien sobre el Bersaglieri. Dejará cruzar la voladora. Para el enganche, volteo. Ahí sobre el lado tiene, se revuelve rápido el italiano, evitando la puesta de espalda. Atacaba en este momento, lo tiene muy bien con tijera cruzada. Cae, se recobran, están de pie los dos hombres, lo tiene para contar. Fuerte y evitó la cuenta 3, Silvan Salieri. Arriba se va para una doble cowboy José Luis. En el enganche, muy bien realizado. Arriba de nuevo va a tomarlo, lo tiene enganchado para tomar rana. A la cuenta 1, 2, 3. Ganador José Luis. En estos instantes está accionando con todo el Hippie Gear. Quitando el balón, buena hora cae. No alcanza, está otra vez en el ring, iba para el enganche, se va arriba para una tijera cruzada, muy bien el Hippie Gear. Expectante el público, presenciando indudablemente estas incidencias, plena de emoción. Tirón de cabello por parte del gitano Ivanov, sobre cuerda para castigar, iba al enganche, no puede hacerlo, hay break. El árbitro no cuenta el break, debe indudablemente paralizar la acción, pero entra el Hippie Jimmy. Iba al ataque, cándalo de costado, va para tijera cruzada voladora, cae el gitano Ivanov. Insiste en tackle, Hippie Jimmy, accionando muy bien estos dos jóvenes, pero el gitano Ivanov, hombre experimentado y recio, había atacado. Iba Jimmy para látigo, en la lona el gitano Ivanov, la patada de canguro, va a buscarlo de nuevo, trataba de enganchar, no puede hacerlo, sobre cuerda, lo lleva ahora el gitano Ivanov para trabar. Insiste el gitano atacando, los tiene los dos hombres, lo está ahí, en topetazo, va a la cuerda, va a volar, viene el gitano Ivanov, ataca con todo, cae sobre los dos hombres, pero cae el gitano. Sobre el borde quedó el gitano, indudablemente un hombre de sumo peligro. Lo levanta ahí para plancharlo al Hippie Gear. Entra Hippie Jimmy para atacar, para volteo. Cae el gitano Ivanov a buscarlo. Ahora lo levanta sobre su compañero. Lo tiene el gitano Ivanov a la cuenta del árbitro. Lo trae. Ganador el gitano Ivanov por puesta de espalda. Había ganado muy bien el gitano Ivanov, dominando a sus dos juveniles a pesar. Arará castigando sobre cuerda a Pedro Goitía. Cae Pedro Goitía. Trataba de recuperarse el vasco, a ver si lo logra, no puede. Ahora lo solta sobre lona. Iba para la puesta. Lo evitó muy bien. Y lo tiene tomado ahí para candado de costado. Cae Arará. Violentamente el pesado. Insiste Goitía, la cuerda Arará. Se clava muy bien para una doble cowboy Pedro Goitía. Muy bien el vasco. Para cuerda. De nuevo para la doble cowboy. Y violentamente sobre lona Arará. Ganador Pedro Goitía. El campeón de Israel, tratando de doblegarlo ahora el cavernario. Lo engancha muy bien el cavernario sobre lona, se revuelve rápido. El campeón de Israel, Tenenbaum, para tirón de cabello. Una doble patada de canguro, muy bien. A la cuerda había ido el cavernario, a buscarlo Tenenbaum. Para el enganche, tiene la patada de tackle. Cae el cavernario, con candado de frente. Golpe de antebrazo, a la lona el cavernario. Insiste para castigar en directo ahora Tenenbaum. Se recobra ahí el cavernario y también castiga violentamente. ¡Topetazo! Y viene cargando con todos los saltos, muy bien evitándolo. Va para el enganche y toma rana, ganador ahora. En este encuentro, ahí lo vemos al vasco Guipuzcoa tratando en cierta manera de ver cómo puede dominar al soldado de la patria. Repite el gol, cae el banco. Patada violenta. Y en la cuerda insiste en castigar. Todo el mercenario en el centro de la ring. Gente también, muy definida. Toda patria, su rival de sumo ring para cualquier adversario. Lo levanta y el vasco para apostar. Pero el vasco responde muy bien. Sobre el hora también todo el mercenario. En directo castigar. Responde mal. No va a levantar para soltar. Es un alba. Ahí ustedes vieron la formidable envergadura física de Juan Francisco. Y ha tomado, no puede, sobre cuerda para castigar todo el mercenario. Break marcado por el árbitro, trabado el vasco, castiga todo el mercenario, insiste en hacerlo en forma violenta. El vasco no puede,
italiano o ataque contra los hombres, el especialista tuvo carácter. Silvio se recorre y viene para donde está el comandante sobre el coreano. La falta de carne cae el coreano sur. Viene Silvio. Lo hace entrar muy bien Caballero Rojo. Y hay un aplauso grande para ambos luchadores.
Una sola brazo de Martín Caracas.
Bestia, la momia busca azotar la nuca del campeón. ¡Emoción a raudales desde los comienzos! ¡Del primer instante! ¡Golpe cortito! ¡El cortito campeón! ¡Entra para castigar Martín Karagian! ¡Va para el enganche la momia! ¡Ya sabemos que Martín Karagian, recién recuperado de una tremenda lesión en su pierna derecha, castiga a la momia! ¡Se va deteriorando el campeón! ¡Ha ido al juego de la momia! ¡Martín Karagian busca quebrarlo! ¡Vamos a ver si lo logra! ¡Está responde con toda la momia, de pie de nuevo, entra por el enganche, lo tiene, rodilla en tierra de Martín Karagian, a caer Martín Karagian, no, de pie de nuevo, pierde la entrada, castiga, y la momia responde, uno y otro, dos verdaderos titanes, espectacular, se juega el centro, no va a matar la momia. Recupera, segunda caída, uno y otro, con todo, el efecto final, uno y otro, Martín Karagian, pataleante, enganche la momia, y todo el mismo diablo de los luchadores, pidiendo el clima espectacular, apaleando Martín Karagian, apaleando, busca la cuerda para el break, trata de llegar para el break. ¿Qué somos? ¿Novios? ¿Novios? ¿Y sí? ¿Te parece? Y sí, pensá. Cuando no estamos juntos vos, ¿vos me extrañás? Y sí. ¿Sos feliz cuando me ves? Y sí. Tenemos los mismos gustos. En las manzanas, sí. ¿Y en otras cosas? Y sí, en muchas cosas. Entonces somos novios. Pero vos me mentís. ¿En qué? Con los titanes. Vos a ellos, como yo, solo los conocemos por fotos o luchando. Carolina, le mentí. A los titanes los conozco como ella, en fotos. Y ahora... ahora, ¿cómo lo arreglo? ¡Ah!
Perdone, señora. Ese muñeco que está ahí afuera, ¿cuánto vale? ¿Este? 500 pesos. Gracias. De nada. Para vos. ¿Y esto? Lo vi. Me gustó y te lo compré. Es lindo. Me gusta. ¿Cuánto te costó? ¿Eso qué importa? ¿Te gusta? Bueno, entonces, barato. Gracias. Te juro que hasta que sea viejita, muy viejita, lo voy a guardar. Miguelito, ¿en serio sos amigo de los Titanes? ¡Seguro! Entonces el domingo me lo presentás en el canal. ¡Claro! Los titanes que viven esta historia son los héroes titanes en el ring. Son los héroes que sueñan con la gloria, gladiadores que luchan hasta el fin. La victoria al mundo ya proclama. Torre realizada por Hippie Gear sobre Ararat. Entrando para castigar, se va para azotar, cae Ararat. En este momento sobre Soga, castigando al armenio compatriota del campeón del mundo. Baja el medio italiano. Rodilla adelantada, cae el Hippie Gear. Sobre lona, baja el medio italiano, arará. Entra de nuevo con golpe a la cara. A la Soga y entra Jimmy. A repetir, tiene ahí en tijera, voladora, no la puede realizar. Volantín por parte de arará. A la lona el Hippie Jimmy. Ahí va Don Quijote a extender su flor para Dulcinea. Está atacando Tufimeme con todo. Entra Sancho Panza. Panzazo tremendo. Para el enganche. Volteo. Cae Sancho Panza. Sigue buscándolo Tufimeme. De nuevo en la lona. Sancho Panza se levanta rápido y ataca en forma violenta. Uno, dos, tres, cuatro. Para topetazo. Para potente panzazo. Insiste. Sancho Panza va a tomarlo, toma vuelo, cae. Y va a ganar Sancho Panza por abandono. En la próxima lucha, Caballero Rojo. Es valiente y es genial, Caballero Rojo. En pareja con Pepino. Es Pepino. Benito entra Caballero Rojo para volteo, cae Benito Durante, va a buscarlo Caballero. Engancha muy bien para medio mundo. Benito Durante cae, viene la réplica empatada. Caballero trata de avanzar, va de nuevo para doble Nelson. Lo tiene ahí trabado, lo despide muy bien Benito Durante. Entra para castigar. Pepino está en el rincón, compañero de Caballero Rojo. Mientras este está actuando en este momento con Benito Durante. Está accionando con resiedumbre. Lo busca Caballero para doble Nelson. Lo despide muy bien Benito Durante, grabándolo de frente en doble tirante Benito Durante, en el costado del ring Martín Caragel y Joe Galera, azotándolo violentamente Benito Durante. Para candado de frente, castigo a la cara, cae el Caballero. Repite el golpe Benito Durante, media italiana por parte de Benito, responde muy bien Caballero, para doble Nelson, lo tiene tomado, lo engancha, arriba, tiene Pepino para caer sobre... Benito Durante para puesta de espalda. Rápido se recobra el italiano. De nuevo en el juego. Y Joe Galera ataca a Caballero Rojo, castigándolo violentamente. Pepino cae sobre el Caballero. Va a recuperarse, lo levanta su compañero. Mientras tanto insiste Pepino en castigar a Joe Galera. A buscar. Trata de cuidar su Galera.
No lo permite Pepino, que sigue accionando con rudeza sobre Joey Gané. Va a entrar Caballero, tiene el relevo. En el centro del ring, Caballero Rojo. Joey Galera para ocupar el lugar de combate. Y lo levanta Caballero para azotarlo con fuerza sobre la lona. Martín Carvajal lucha tanto espectáculo sin más incidencia de la lucha. Va a entrar Benito Durán. Lo toma de Caballero. Va a ayudarlo Benito Durán. Lo toma Superpibe. En la Superpibe. Lo tiene con tirón de cabello. Violentamente al italiano. Se lo deja Martín Carvajal. Cortito de Martín Carvajal. Baja en media italiana. Insiste en el cortito. Pobre Superpibe. Martín Carvajal con un ataque en verdad sumamente recio. Lo despide al inside. Va a venir Pepino. Responde muy bien Martín Carvajal. Castiga uno, dos. Y el cortito cae en Pepino. Perdona Pepino, va a ingresar Superpibe. Y un verdadero ahí combate con incidencias plenas de emoción entre Benito Durante, Caballero Rojo, Martín Carvajal, Superpibe, Pepino. Es decir, prácticamente todo sobre el ring para combatir con incidencias como estas que ustedes están observando. Basta, y no se portan bien, y no estudian, no van a ver más los cristales, ¿entendieron? Y ahora se van a dormir. Ya, termine, bueno, basta, termine, ¿la quieren? Vos sentate ahí, y vos acá. Es que vive en esta historia. Querido. Bien. ¿Cansado? No. Fue un día tranquilo. ¿Vos? Como todos los días. ¿Miguelito? A propósito, de él quería hablarte. ¿Problemas? No, problemas no. Lo noto muy nervioso, preocupado. Ahora está en su pieza estudiando. ¿Por qué no le hablas? Quédate tranquila. Creo saber lo que le pasa. Prepárame algo fresco mientras voy a hablar con él. Hola. Hola. ¿Seguimos siendo amigos, Miguelito? Y sí, papá. ¿Por? ¿Qué problemas tenés? ¿Yo? Sí, vos. Tu madre me dijo que hace unos días andás raro, triste. Bueno, de amigo a amigo, ¿qué te pasa? Que estoy en un lío, viejo, con Carolina. Bueno, ¿sí? Tal vez pueda ayudarte. No, nadie me saca de eso. Habla. Papá, ¿vos sos amigo de la momia, de Pepino, de Caradagian, del Caballero Rojo? No. Bueno, yo tampoco. Pero le dije a Carolina que sí. ¿Entendés? Es la muerte. No te aflijas. Si me traes el boletín aprobado, yo te prometo que te lo voy a presentar. Te lo prometo, papá. Te lo prometo. Sos un campeón. ¡Ahora! Martín, está el señor Méndez. Gracias, voy. Esperamos un poquito, ya está bien. Encantado de conocerlo. Mucho gusto, señor. Recibí la carta con su pedido. Mándeme los pibes. Muchas gracias por todo, mire. En nombre de los chicos, no sabe cuánto se lo agradezco. Quédese tranquilo, que todo saldrá bien. Ellos son nuestros amigos. Gracias por todo. ¡Dale! 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 ¡Dale!
Pepito, te traje esta Kipling. ¡Qué hermosa que es! Me la voy a poner el día de tu cumpleaños. Bueno. ¡Andá, pollerudo! ¡Siempre con Carolina! Yo me voy. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Miguelito, qué gol te hicieron! Chicos, ¿saben quiénes vienen ahora? ¡Los payasos! Totón y Carlitos Altaviolita. ¡Vamos a aplaudirlos! Buenas tardes, chicos. ¡Buenas tardes! ¿Carlitos saludó? ¡No! Carlitos, tenés que saludar a los chicos. Ah, ¿tengo que saludarlos? Claro. Espera, ahora vengo. ¿Dónde vas? A darle la mano a cada uno. De aquí nomás. De aquí nomás no alcanzo a darle la mano. Pero hablando, hablando. ¿Cómo hablando? Claro, tenés que hacer un saludo general. Pero no vino. ¿Quién? ¡El general! Carlitos, no me entendiste. Un saludo general quiere decir un saludo colectivo. Ah, salta, Violeta. El general se fue en colectivo. No, Carlitos, ¿no me entendés? No. Te entiendo, pero no te comprendo. Mira, así. Por ejemplo, vos llegás acá y decís, queridos niños, buenas tardes, y bla, 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 bla. Ah, es fácil. Salta, Violeta. Queridos niños, buenas tardes, y bla, 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 bla. No, Carlito. Bla, bla, digo yo. Ah, bla, bla, dice él. No, no, tenés que hablar. Habla ellos. A ver, saludarlos. Saludarlos. Buenas tardes a todos y feliz año nuevo. ¿Qué tiene que ver el año nuevo? Año nuevo, ya pasó. ¿Ya pasó? Claro. ¿Por dónde que yo no lo vi? Por aquí. A ver. No, salí. Salta, Violeta. Salí. No, déjame, yo quiero quedarme acá. Bueno, quédate, pero no moleste. Y yo me quiero quedar. Bueno, quédate y escuchá una musiquita que yo voy a tocar para Carolina. Bien, atención. Aquí toco yo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí toco yo. 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 Sí. Para allá. No, para allá. Yo dije, para allá. Para allá. Salta, 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 pequeña langosta, quieren algo.
pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. Salta, 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 pequeña la costa, no te vayas lejos, vuelve hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado y cualquier pescado te puede robar. Salta, 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 pequeña la costa, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, 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 pequeña al costado, que hoy están de enganche todos los pescados. Salta, 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 pequeña langosta, no te vayas lejos, vuelve hacia la costa, que hay un maremoto bailando a tu lado y cualquier pescado te puede robar. Salta, 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 pequeña langosta, quieren alejarme de ti a toda costa. Salta, 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 pequeña costa, amigos. Vamos, vamos, que van a cortar la torta. Vamos.
luchador se enfrenta con el vigoroso, con el corpulento, el vasco Tipuzo. El vasco Tipuzo se recobraba, trataba de enganchar. La momia, sensacional, castigando con rudeza al vasco Guipuzcoa. Se recobra el vasco, trata de tomarlo, la momia no puede. Insiste en castigar, va para palanca la pierna, trastabilla la momia, pero castiga con rudeza. Insiste con esos mandobles potentes sobre el vasco Guipuzcoa. En la lona el vasco. Se levanta, se quita su camisa. Ahí está decidido el vasco, fornido, potente, trata de entrar. Para el enganche, al brazo, cae. No puede, indudablemente, con el poder sobrenatural de la momia. Ataca la momia de nuevo, indudablemente. El vasco Guipuzcoa no puede con esa figura extraordinaria, fabulosa, que es la momia. ¡Va para el enganche! No, Guipuzcoa se recobra ahora para castigar, no puede tampoco. De ninguna manera encuentra la forma de poder doblegar a la momia. Y ahí está, con eso se castiga el brazo. Pero la momia castiga y cae el vasco. Sí. A buscarlo ahora, en el enganche lo tiene. Hasta de quebrar Guipuzcoa, rodilla en tierra. Lo separa, va la momia de nuevo. Sus manos como garras potentes, enganchando al vasco que cae. De pie el vasco, de nuevo insiste, valiente y decidido. Lo despide la momia violentamente. La momia indudablemente es un rival invencible para cualquiera de los titanes. Y está ahí tratando de llevar como siempre esa emoción cargada de potencia que hace que todo el mundo vibre con la sugestión de su personalidad. La momia, luchador sordomudo, bueno, chico, espectacular, basta, maravillosamente dotado, capaz de cualquiera ser. Ahora a descansar. Tal vez mañana te puedas levantar un poco, ya que el resfrío mejoró bastante, ¿eh? Yo me voy, señora. Bueno, querido, chao. Que te mejores, Petiza. Chao. Vamos, querido, vamos. A ver. Así, te arreglo un poquito, acostate. Chao, mami. Hasta luego, mi amor. Venga para acá, va, dame la manito, ¿eh? Eso. Martín, venga, venga. Ya llegaron los chicos del señor Méndez. Gracias. ¿Esta es Carolina? Sí. Vení, vení, te voy a presentar a mis titanes. Muchachos, muchachos, les voy a presentar a mis amigos. Esta es Carolina y este es Miguelito. Hola. A trabajar ahora, a transpirar. Martín. ¿Eh? ¿Y la momia? La momia está durmiendo. Pero vamos, vengan, se la voy a mostrar.
Pepín, ¿es el dueño de los titanes? No. Los titanes tienen otro dueño. Ustedes. Los niños. Yo solamente los fui descubriendo y reuniéndolos. ¿Cómo? Por ejemplo, a Peuchele. ¿El Ancho? Sí. Bueno, a él, a El Ancho, lo descubrí en el río hace tiempo. Lo vi pelear contra tres ladrones y me lo traje. ¿Y a Pepino, don Martín? Pepino es lo que es. Un payaso de circo. ¿Y por qué hay titanes malos y titanes buenos? Porque titanes es como la vida, como el mundo. ¿Entendieron? Les voy a explicar. Desde el principio, así como existen la luz y la sombra, existen el bien y el mal, en una eterna lucha. ¿Me comprendieron? Don Martín, ¿y las viudas? Bueno, bueno. Esa pregunta te la contesto otro día. Llegó papá. ¡Sos un fenómeno, papá! ¿Sabes cómo quedé? Como un rey delante de Carolina. Vamos, que se enfría. Carolina, la leche. Gracias. Josecito, tomala toda, todita, ¿eh? Vamos. Vamos. ¿Por qué tardaste tanto en salir? Nos quedamos anotando unos apuntes de un problema. Como mañana no tenemos clase. ¿Qué te parece entonces si vamos a ver a los titanes, eh? Acompáñame a casa y le pedimos permiso a mamá. Bueno. ¿Qué tal, mis amigos? Muy bien. ¿Cómo van los estudios? Muy bien. Me alegro. ¿Cuánto me alegro? ¿Se hicieron la rabona o vienen con el permiso de sus padres? No, la rabona nunca, don Martín. Hemos venido con el permiso de nuestras madres. Así me gusta. Quédense un rato viendo a los titanes mientras yo me cambio. Enseguida vuelvo. Gracias. ¿Les gusta? Sí. Cuando terminen, los llevo hasta sus casas, ¿eh? Don Martín, tenemos una curiosidad. ¿Cómo se unieron los buenos con los malos? ¿Y nació Titanes en el ring? Sí. De una sola manera. La única y la lógica. Luchando. ¿Todos? Sí, todos contra todos. Cuente, don Martín, cuente. Cuente, ¿cómo fue? Bueno, bueno, les voy a contar. Después de comer, estábamos descansando tranquilamente. Y de pronto, vemos que uno del grupo contrario lo provoca Sancho. Y ahí reaccionamos. Thank you.
Señores, ¿por qué no nos unimos y olvidamos el pasado? Bueno, y así nació Titanes en el río. Bueno, y ahora vamos, que los acerco hasta sus casas. Sí, vamos, vamos. Vamos. Atento, que ya salen los chicos. Chao, papi. Ah. Dame un beso, mi amor. Chao, mami. Hasta luego, querida. Adiós. Chao. 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 Chao, ¿eh? Hasta luego. Chao, querida. Cerrar el garaje, por favor. Bien, señor. Vamos, mi amor. De coche sin chistar. Esto es un secuestro. Pero vamos, 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 no, vamos, ¿cómo? Pero vamos, vamos. Adentro, vamos, vamos. Sin chistar. Arranca. ¿Qué hacemos ahora? Lléveme al gimnasio de los Titanes y usted, por favor, avise a la policía. Muy bien. Calle Senador Morón, 1621. ¡Vamos! Muchachos, y ahora esperar la platita del rescate. ¿Con la policía? Le habla Estanislao. Vea, señor, en la calle Senador Morón, 1621, tienen secuestrado a un hombre. ¿Cómo no voy a estar seguro? ¡Le habla Estanislao! ¿Tomo nota? Que sea urgente, por favor. Bien, gracias. Gracias.
que ya lo desato, ¿eh? ¡Ay! Hasta el fin. Titanes, titanes.